Bueno, ya está, ¿nos vamos? Sí, venga, vamos, aquí tiene la ubicación. Toma. ¿Y esto? Protecciones. ¿Protecciones para qué? ¿Para qué? Ya os lo dije, poneoslas. ¿Era en serio? ¿Y quieres que nos pongamos esto? Sí. ¿Todo el camino? Que no, que está de broma, venga, arranca ya. No, hasta que nos los pongáis. Para los pies y para la cabeza. Mónica, yo no pienso ponerme eso ni en los pies ni en la cabeza. Pues te lo pones... Y ya está. Era la única condición para ir en mi coche. Así que te lo pones... Vamos a ver, Mónica. Que el coche tampoco es que sea ninguna joya. Que no está nuevo ni nada. No entiendo. No tienes que entender nada. Es mi coche y punto. Tu coche, tus normas, genial. A ver, pero si traemos los zapatos limpios. Nadie ha pisado ni una mierda ni nada. Yo sabía que esta niña era rarita, ¿eh? Pero hoy, vaya tela. ¿Queréis ir en mi coche o no? No nos queda otra. Pues lo ponéis. ¿Te estás sacando un moco? ¡Mónica! Que no, que me estoy rascando. A ver, que no somos unos apestados. Y ni te vas a contagiar de nosotros. Qué fuerte, tía. Deberíamos haber ido con tu primo. Pues meterlos ahí. ¿El qué? Creo que son para los zapatos. Pues claro que son para los zapatos. ¿Para qué iba a ser si no? Sí, claro, vamos a ir descalzo todo el camino. Sí. Pues yo quiero ir descalzada en el coche. Que no se trata de eso, tía, que es insultante. A ver, me estás poniendo nerviosa ya. O te tapas la suela o metes los zapatos ahí atrás y ya está. A ti lo que te hace falta es un buen polvo. ¿Qué? Vale, vale, tranquilo. La idea es pasarlo bien, ¿no? Sí, tía, pero es que no se puede. Venga, vámonos. Yo pase. Si quieres, me quito los zapatos, pero no pienso ponerme esto en la cabeza todo el camino. Es que me niego. Y además, mis pelos no tienen nada de malo. A la vuelta, si quieres, te lavamos el coche o te pasamos la aspiradora, pero eso no es nada normal. Di que sí, María, hija, yo estoy contigo. A ver, que ni estoy contigo ni leches. Que se lo ponga y metáis sus zapatos. Vale, la cosa es llegar. Pero yo creo que deberías mirártelo. ¿Mirarme qué, eh? ¿Mirarme qué? ¡Di lo que estás pensando! Tranquila, Mónica, que no tenemos nada en contra tuya, de verdad. No, nosotros no pensamos nada malo de ella. Daniel, cállate. Vale, me callo. Pero me callo porque tengo las entradas compradas, ¿eh? Por lo que sea, pero que te caes ya. Se hace tarde. Toma, para las manos. Y tú para tus putos pelos. ¿Qué haces, tía? Que aquí el problema no lo tengo yo, ¿eh? ¿Y esto qué coño es? ¿Quién entonces? ¡Es para las manos! ¿Cómo que quién entonces? ¿Pero no lo veis o qué? ¿Estáis ciegas? ¿Está loca del coño, tío? ¿O la veis normal? Todo es muy normal. Todo.
Tranquila, Mónica, y relájate, Daniel, que tú también tienes lo tuyo. Que yo me relaje, ¿te vas a poner mi contra también? ¡Qué fuerte, tía! ¡Que te limpie las manos! ¡Que no me limpie las manos, niña! ¡Pues te sales del coche y te vas a tomar por culo! Tienes hasta el mismo... ¡Tú no me digas que me quedas con los pocos de tía! ¡Tú! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú estás aburrida! ¡Ya aburridísima! ¡Yo quería salir del coche! ¡Y enterarme! ¡Porque aquí mando yo! ¡Son mis normas! ¡Y si querés venir, le pones el puto sombrero! ¡Te quitas los zapatos! ¡Te estás enterando! ¡Yo también! ¡Y tú por qué no te has...